Ni el crédito hipotecario ni el salario equivalente a la canasta familiar, que es el planteo estratégico del Partido Obrero. Reordenar la economía a partir de un mínimo vital y móvil equivalente a la canasta familiar. No queremos un pacto social que ahora nos venga con sus sindicalistas amigos, mafiosos, los Cavalieri, los Martínez, los Moyano, los Hugo Yasky, a decirnos, bueno, el año que viene, en vez de paritarias libres, tenemos un pacto social. La metió Yasky también en la bolsa, pensé que bueno, lo dejara. Bueno, es que Yasky, no, es que Yasky acaba de definir con Nilda Garré, con De Petris, con Chacho Álvarez, que también apoya al gobierno. ¿Se sacó la careta? Si todos los docentes están luchando contra Cetera. Hoy hubo un paro autoconvocado en La Matanza que no tiene antecedente histórico contra la dirección de Yasky. Pitrola, si yo no, digamos, insisto, por lo que yo le decía al principio, si yo no tengo definido mi voto hacia la izquierda, y en ese caso después voy a la izquierda, Partido Obrero, o aquel partido que creo que me represente, y digo, a ver, Pitrola, ¿cuál sería el modelo suyo, si es que existe, en Latinoamérica, en función de esta propuesta que usted dice de redistribuir el ingreso y demás? ¿Usted querría hacer de pronto un gobierno a lo Chávez, a lo Evo, a lo qué? A ver, ¿qué sería lo que más se parece o tomaría de cada cosa? Nuestros modelos son los trabajadores, son las demandas populares. O sea, no hay uno pleno que hoy lo identifique en Latinoamérica. No, por supuesto que hemos defendido frente a los ataques de los yanquis al gobierno de Chávez, al pueblo de Venezuela, lo mismo en Bolivia, a diferencia de Kirchner, que hizo de diplomático de Repsol en Bolivia y de diplomático de Techín para que no nacionalicen Sidor en Venezuela. Por supuesto que queremos una Argentina integrada a América Latina, pero creemos que la vamos a integrar los trabajadores con una perspectiva socialista. Entonces, no, el modelo nuestro es este, Mariel, defender consecuentemente en el país como perspectiva política, económica y social las demandas de los trabajadores, defender los recursos naturales, terminar con esta estafa de las AFJP en materia de jubilaciones, con la estafa de las privatizadas y con la patria contratista de Kirchner, que dio origen emblemáticamente este año a lo que es el caso de Skanka. Otra cosa que han puesto debajo de la alfombra en la campaña electoral. Es cierto, sí, no se habló. Pitrola, tengo un minuto, dos cosas. Uno, ¿cuál es el número de boleta suya para que la gente sepa si lo quiere votar el 28 como candidato a presidente o a diputado nacional por el PO? La lista 14. Perfecto. Del y lo Partido otro. Obrero. Lista 14, el Partido Obrero. Y la última, si Kirchner lo llama, ¿no? O si Cristina Fernández de Kirchner, como dicen las encuestas, resulta electa presidenta y lo llama para sentarse con ella a una mesa que sume fuerzas, en este caso, a este movimiento plural. ¿Se sienta? No, este movimiento plural está cooptado con la caja fiscal. Es una vergüenza. Y vamos a pagar, votando a Cristina, con crisis política, esta acumulación de aparatos corrompidos, tipo dualdista bonaerense, tipo romerista de Salta o radicales comprados. No, el Partido Obrero va a ir al Parlamento a plantear nuestro programa, que es con donde hay que discutir los problemas y no gobernar por vía del decretazo y de los superpoderes. Muchísimas gracias, Pitrola, por haber venido. Gracias a vos, María. Y suerte, que sea una buena elección.